faltaba que Michael ante Giddens, que lo marca bien Giddens. Torres, hay una falta. Independientemente del resultado de esta noche, que aún todavía tiene chances de ganarlo, pero deberá tomar medidas justamente para empezar a levantar. Esto no es... Atenas no puede estar en el último lugar de la tabla. Doble y falta de Cowan para que lo festeje así, para que saque 18 de nuevo, para que se escape Instituto. Susmiten. Recibe Nicolás ante la marca de Gerbaudo. Se termina el tercer cuarto. Ahí va para dos puntos. Doble. González que probó. Erró. El rebote es de Torres. Hay puntos. Doble de Atenas. 73-56. Torres salvó el error de González de haber lanzado de manera apresurada cuando podía intentar buscar un tiro cerca del canasto. A Torres, justamente. Otro doble de Giddens. 75-56. Muy poco para el final del partido. Ya solamente para saber por cuánto Instituto va a ganarle a Atenas. Por ahora la diferencia es de 19. La tiene Lavaque. Federico Mancilla, que no le deja mucho espacio. Torres. Lavaque. Proba Bruno. Creo que era para dos. Falta de Mancilla. Instituto lo manejó desde el comienzo hasta el final apenas. Muy poco demoró Instituto en hacerse dueño del partido, lo castigó desde el primer cuarto directamente, le marcó su poderío. Atenas estuvo arriba 4-2 en los primeros dos minutos y a partir de ahí fue dominio amplio y total por parte de Instituto. Pablo Bruna, que regresó para jugar los instantes finales del partido, aplaude a la gente de Instituto, merecido para este grupo de jugadores que despide un gran 2015. Bruna, Martina, Mancilla estuvieron presentes en el ascenso de Instituto, Cabrera, Submiten, González. Para ellos, el mágico 2015 del TNA y una buena primera mitad de temporada en la Liga Nacional. Y toda la preocupación para Atenas, que van a ser días difíciles, seguramente hasta el 4 de enero cuando Atenas vuelva a jugar. Veremos si hay cambio de jugadores o no, veremos qué determinaciones se toma. Porque esta no es solo una derrota para Atenas, es una derrota grave, muy grave por los números. Señoras y señores, final del partido, ganó Instituto. Victoria final por 82-64.